Valencia presentamos Dos Instantes de Anabel Botella, que es su último, no su última novela, su último trabajo que presenta en la colección joven de la editorial Algar. Anabel, bienvenida a Valencia. Pues muy bien hallada, gracias. Dos Instantes. Dos Instantes. ¿Qué cuenta Dos Instantes de esa novela juvenil? Pues Dos Instantes cuenta la historia de Felipe, que bueno, pues un día un poco complicado, la ha dejado la novia, con la que compartía un blog, compartía lecturas, compartía muchísimas cosas y tal, ¿no? Y bueno, pues sale de casa y pues en una noche oscura, de lluvia y tal, presencia un asesinato, ¿sabes? Y bueno, en el último momento, en ese último momento, se escapa por un segundo de la muerte y bueno, pues va a parar a un hospital. Un hospital que encuentra nuevos amigos, encuentra una chica un poco particular, Marta, que también tiene su propia subtrama, ¿sabes? Entonces, bueno, pues Felipe sufrió de una amnesia, recuerda perfectamente todo lo que ha pasado ese día, pero lo que no recuerda es qué pasó en ese instante que ocurrió el asesinato. Bueno, pues eso, en el hospital los amigos intentan un poco reconstruir lo que pasó todo ese día, ese momento y tal, ¿no? Y bueno, y va uniendo piezas de puzzle de todos ellos. Felipe es el mayor. Y bueno, pues un poco revoluciona la planta de infantil en el hospital. Tengo que decir que yo soy murciana y es un pequeño homenaje a mi pueblo Águilas, ¿no? Entonces la trama sucede entre Águilas y Lorca. Y bueno, también tengo que decir que la subtrama que tiene que ver con Marta, que es la protagonista femenina, es un caso que, bueno, yo además de ser escritora también soy actriz, es un caso que yo, bueno, hice un amago de una simulación para Mundo TV, ¿sabes? Una doctora que descubrió este síndrome en un paciente y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues por una parte vemos la trama del asesinato y por otra parte tenemos que descubrir qué le está pasando a Marta, ¿no? Y bueno, pues es una y niña. Todo eso en Águilas. Todo eso en Águilas, entre Águilas y Lorca. ¿Nombras a Paco Rabal? Sí, hombre, claro, hombre. Claro. Sí. Entonces, ya que Paco Rabal pues siempre nombraba Águilas, yo también nombro Águilas porque es mi pueblo y porque, bueno, porque todo el mundo tiene que visitar Águilas, sí. Muy bien. Oye, ¿cómo apareció Felipe en tu vida? Pues Felipe apareció, bueno, yo tengo un hijo y yo siempre me dice, mamá, quiero participar en tus novelas y tal, también es actor, le viene de la saga y entonces, pues es el primer protagonista masculino que cuenta una historia, porque normalmente casi todas suelen ser chicas, pues esta es la primera vez que un protagonista cuenta la historia. Y bueno, surgió un poco de mi hijo, porque le gusta mucho la literatura, él y yo comentamos muchos libros juntos y tal, y surgió un poco de eso. Y el nombre de Marta surgió porque hay una chica en Madrid que es muy fan de mis novelas y le dije, bueno, pues la próxima protagonista tú serás, tendrá tu nombre. Y bueno, pues un poco ahí. Y tiene un aspecto así de Wendy a lo de Peter Pan, porque lleva no los camisones que se ponen en los hospitales, sino camisones así de manga larga, con el cuellecito. Y a pesar de tener casi 18 años, parece una niña de 15. Entonces, bueno, pues ahí hay un rollito y entre ellos. Y luego Águilas y Lorca y ya teníamos armado aquí estos dos. Sí. ¿Ha sido muy difícil escribir esta novela? Bueno, fue difícil encontrar el motivo por el que ellos dos se conocen, pero una vez que ya conoces el porqué, bueno, pues ya surgen las ideas, sabes dónde quieres terminar, porque además él es bloguero y yo quería que terminara la novela justo en la Feria del Libro de Madrid. ¿Sabes? Hay un encuentro todos los años de blogueros de toda España y ellos terminan en Madrid. Entonces, bueno, pues vas tirando un hilo y de otro y al final la novela se arma. Sí.
trabajo de 8 o 10 horas diarias. Bueno, eso es, eso sí. Es. Dos instantes, una historia de Felipe, de Marta, una historia entre Águilas y Lorca, una historia que acaba en Madrid. Esperemos que en una próxima novela acabe en un cuento de librero aquí en la Feria Libre de Valencia. Bueno, tengo otra novela que se llama Cuervo Negro, que sucede aquí en Valencia. Y bueno, y allí detrás hay una máquina del tren, que hay un momento en Cuervo Negro que sí. Pero ahora nos quedamos con dos instantes. Sí, yo todas mis novelas siempre o Valencia o Águilas. Anabel Botella, ha sido un placer haber comentado contigo estos minutos, haber comentado esta novela Dos Instantes, unos minutos aquí con nosotros en la Feria del Libro. Mucho éxito. Muchas gracias. Y nada, nos vemos en la próxima feria. Dos Instantes, de Algada Editorial. Pues muchísimas gracias.